este apoyo de las librerías independientes de la ciudad de La Plata, surge y se convoca a todas las librerías de la ciudad a participar de la feria con un descuento importante y trabajando a través del Instituto Cultural el programa. Las librerías van a poder ir a la feria entre las 11 y las 14 horas a poder encontrarse con las editoriales y poder comprar los libros con un descuento y con un subsidio que se le da a partir de esta convocatoria. Mira, es muy importante en este momento apoyar las librerías, que son nuestro espacio concreto de venta, además de las ferias. Son librerías que vienen remándola estos años y la verdad que poder contar dentro del espacio de la feria es muy importante para nosotros. Están muy contentas las librerías, son alrededor de 30 librerías que van a estar participando de la feria y cada librería va a contar con 27 mil pesos para poder comprar en la feria y tener además el 50% que siempre tienen dentro de estos espacios de venta. Mira, es muy, muy importante lo que se fue construyendo, las librerías se empezaron a juntar y a comunicar, a dialogar. Hace muy poco estuvo la noche de las librerías, esa noche las librerías también forma parte de este programa, digamos, que arma el Instituto Cultural con todas las librerías de la Ciudad de La Plata. Y eso me parece que habla de que trabajar en conjunto nos hace más fuertes, ¿no? Nunca jamás pensamos que estar desconectados o desconectadas va a hacer que podamos crecer. Las librerías son de todo del casco urbano, de alrededores de la ciudad. Pensamos la constelación por zona, digamos, justamente para poder reunirnos y que se reúnan entre ellas también. La verdad que hay mucha alegría por parte de las librerías y además se le suma un beneficio para los lectores y las lectoras que van a la feria, en el programa de mano, van a encontrar con un descuento que van a poder utilizar durante todo diciembre y que también, ¿no? Digo, habilita que vos puedas encontrarte con el librero, con la librera, ir a la librería más cerca de tu casa, porque también a veces no te enterás. Son espacios chiquitos, pero que vienen laburando hace muchos años. Entonces, nada, hay muchas cosas que van a pasar ahí y que, nada, te vas a llevar también en el programa de mano.